Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Bienvenidas, bienvenidos a Mujeres en Fusión, soy Tessy Arias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, no importa la hora en que tú me estés viendo, aquí lo importante es que estamos interactuando en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte, activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando yo suba videos nuevos. Y bueno, sin más preámbulo, nos vamos directito a la cápsula del día de hoy. Son cápsulas de psicoanálisis con mi querida amiga y compañera, la psicoanalista Leti Pérez Salazar, la cual, bueno, nos tiene un tema súper interesante. Pongan mucha atención, ahí están sus datos. Si usted quiere estar en contacto con ella, quiere preguntarle acerca del tema, lo importante aquí es que estemos siempre en vía directa y que estos temas sean de su mayor utilidad para ti. O si conoces a alguien, postéaselo, pásaselo. Ahora sí que la tecnología es muy versátil y nos ayuda de maravilla para poder estar interactuando toda la información. Y de eso se trata y ese es el objetivo principal que tenemos aquí en Mujeres en Fusión. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos directito ya? Ya está más que lista mi querida amiga y compañera, la psicoanalista Leti Pérez Salazar, con el tema del día de hoy, esta cápsula de psicoanálisis aquí en Mujeres en Fusión. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas de Mujeres en Fusión? Estamos nuevamente aquí acompañándolos en una cápsula de psicología. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de los adultos infantilizados en nuestra cultura y de los niños que están viviendo sin infancia o que les estamos de alguna manera arrebatando la infancia al exigirles patrones de conducta que todavía no corresponden a su edad o al pedirles que actúen como si fueran adultos chiquitos, ¿no? Fíjense que una vez en un viaje largo, me tocó como compañera de viaje una señora que se notaba que tenía un cuidado excesivo por el esposo, que si ya te tienes frío, que si ya te pusiste el suéter, que si comiste, que si estás cómodo, como con una excesiva preocupación de, digamos, unos cuidados como si fuera el esposo, como si fuera un niño pequeño. De repente, yo creo que en el afán un poquito de justificarse, ella me comentaba, dice, no, pero yo tengo un niño, tengo un hijo, no dijo niño, dijo, tengo un hijo. Y a mi hijo sí estoy procurando que sea independiente, que se maneje por sí mismo y todo eso. Le dije, ah, sí, le dije, ¿qué edad tiene tu hijo? Y me dice, 4 años. Entonces era como dice Prendayal, como un mundo al revés, ¿no? Estamos viviendo un mundo al revés. Actualmente, si ustedes se notan, estamos viviendo una cultura de adultos infantilizados. Y esos adultos infantilizados que están actuando con todas las características del niño. El niño, que el niño, la infancia es de los 0 a los 10 años, y estos niños actúan, los niños naturales son egoístas porque no tienen nada que dar, tienen todo que recibir, son egocéntricos porque todavía no perciben el mundo en su totalidad, lo perciben a través de sí mismos nada más, son dependientes, son inseguros, son reactivos, los niños todavía son irresponsables porque todavía no tienen la capacidad suficiente para responder a todos los eventos que se les presenta en la vida, ¿no? Pero en un niño de menor de 10 años esto es perfectamente normal y cada una de estas características es útil para algo. Por ejemplo, el niño es tan inseguro que si no fuera reactivo, el niño se quedaría quietecito y no haría nada. Entonces, las características del niño son necesarias y son útiles que las tenga y para algo son. Pero hay muchos adultos que crecemos físicamente, económicamente, a lo mejor socialmente, pero a veces emocionalmente nos mantenemos en un estado infantil, conservando esas características del niño. Porque el adulto ya debiera ser independiente, autónomo, reflexivo, adaptativo, seguro de sí mismo. Sin embargo, a veces permanecen con esas mismas características. Ahora, estamos viviendo un mundo donde los niños se les está impulsando mucho a que actúen como adultos, que consuman incluso los productos que son consumibles por los adultos, como por ejemplo las redes sociales, que consuman usen los celulares, que incluso tengan vestimenta. Ya las niñas se visten como si fueran jovencitas, adolescentes,
con mayones muy pegaditos, con blusitas chiquitas o ropa que era propia para las jóvenes o para las adultas, ya lo están usando, utilizando las niñas. Incluso algunas niñas también ya usan taconcito, que no debería ser muy bueno porque por su columna vertebral, que apenas está en formación, esto puede causar deformidades. Sin embargo, incluso hay maquillajes también para niñas, hay niñas que ya les pintan el cabello. En fin, a los niños se les está empujando a tener una vida como de adulto, que eso, desde el punto de vista psicológico, se puede considerar una forma de abuso. Incluso hay algunos niños que se les ponen para que cuiden a sus hermanos menores, que también es considerado desde el punto de vista incluso de la ley, no solamente desde la psicología, como una forma de abuso infantil. Pero se está empujando mucho al niño que actúe como un adulto. Y muchos adultos se les está instigando a través de los medios de comunicación, también a través de las modas y todo esto, que se vistan o que actúen como si fueran jovencitos, como si fueran niños. Entonces estamos viviendo un fenómeno donde los niños los están empujando hacia la adultez y los adultos los están empujando hacia la niñez. De tal manera que podremos ver un fenómeno que está generando una serie de desequilibrios, tanto en los niños como en los adultos. Este desequilibrio está generando una cultura desequilibrada, una cultura de cierta locura, donde ya no hay correspondencia a la edad que nos toca vivir, y que las características del niño, que son tan bonitas como la inocencia, como la espontaneidad, la despreocupación, todo eso vamos a encontrar unos niños que actualmente tienen estrés, que tienen depresión, que se sienten presionados, niños que tienen excesivas actividades también como producto de esta exigencia, esta competitividad que estamos viviendo, que están buscando que los niños que tengan clases extracurriculares, que aprendan otros idiomas, que lo cual no es malo, pero también a veces se les está quitando un poco el tiempo de recreación, el tiempo de ocio para los niños, el tiempo de diversión, que es muy útil para el sano desarrollo de una infancia normal, natural y espontánea y bonita. Que el tiempo de juego también es muy importante para el niño, pero muchas veces ya como se le están provocando un poquito el burnout que también el adulto tiene, esas presiones laborales que ya los niños están viviendo, ya tienen depresiones, tienen estrés, tienen gastritis, tienen colitis, están entrando en un mundo del adulto, y esto también los hace consumidores de ese mundo del adulto también, a través de consumir también a veces incluso medicamentos, tanto alópatas como naturistas o medicamentos o ir al psiquiatra, ir al psicólogo, ir a una serie de cosas que como que no era tanto propio de los niños y ahora también ya entran en ese mundo de consumo, consumiendo también productos como las tablets, los celulares, que ya los chiquitos ya quieren un celular que vale 6, 10 mil pesos o qué sé yo, ya están metiéndolos a un mundo adulto. Precisamente para eso, para que sean consumidores de productos que antes en la infancia, pues el niño se divertía con unas canicas, con un poquito de tierra, con unas maderitas, era más que suficiente para que el niño se divirtiera. El niño ahora está consumiendo los productos también que el adulto consume y también está teniendo las mismas patologías y las mismas enfermedades, tanto emocionales como físicas, que está teniendo el adulto. Y el adulto también, al ser un adulto infantilizado, pues también está consumiendo productos tanto del adulto, pero también está teniendo tensiones emocionales, situaciones no resueltas, cosas que le impiden llegar a su mayor potencialidad. Está como encontrándose en un momento como que su potencial no se desarrolla, se queda como un adulto infantilizado. Que no desarrolla esa capacidad de ser independiente, ser autónomo, ser reflexivo, ser adaptativo, ser seguro de sí mismo y ser responsable. El adulto también está siendo impulsado a través de la superestructura, de la infraestructura en la cual nos estamos desarrollando. El adulto se está quedando atorado en una etapa infantil
que eso le genera un sinnúmero de patologías y mucha incapacidad para resolver los problemas cotidianos y enfrentar la vida con la madurez, con la templanza, con la sabiduría que un adulto debiera de tener. Como consecuencia de todo esto, vamos a encontrarnos con adultos con muchísimos problemas y desarrollando tanto patologías, tanto emocionales como físicas, que también lo llevan al mismo rumbo a la criatura y que la hacen como adulto. Los dos convergen en la misma situación. ¿Y cuál es esta? Se vuelven consumidores de productos que, por las necesidades creadas y por las situaciones patológicas que van a desarrollar tanto el niño por ser impulsado a ser un adulto pequeño, que no tiene las herramientas para enfrentar la vida de los adultos, entonces lo van a someter a un estrés y a una tensión emocional que lo llevan a enfermarse y a desequilibrarse totalmente. Y el adulto, al no desarrollar todas sus potencialidades que debe de desarrollar como un adulto independiente, autónomo y estable, se queda como un niño lleno de confusiones, lleno de tensiones, lleno de miedos, en un mundo que cada vez le resulta también más difícil de enfrentar y más difícil de solucionar. Entonces los dos van a converger en la misma situación, en desarrollar patologías tanto físicas como emocionales que los llevan a una vida no óptima, a una vida de problemas, a una vida de conflictos, pero que sí los van a llevar a ser altos consumidores, que finalmente las grandes corporaciones, los sistemas de poder están buscando que de alguna manera estemos en ese desequilibrio y en ese desarrollo de patologías que nos van a hacer grandes consumidores que no nos llevan a la estabilidad ni a la felicidad, pero sí nos llevan a consumir cada vez más y a también a consumir nuestra salud y nuestro equilibrio y nuestra paz mental. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con a los niños, mantenerlos en el estado que están, que el niño sea niño, que el niño no tiene por qué consumir ni las redes sociales como las están consumiendo, ni tiene que consumir vestimenta que no le corresponde a su edad, que también en algún momento dado pueden hacerlos víctimas de abusos sexuales, que los pueden hacer víctimas del consumismo salvaje, víctimas de la competencia que muy fuerte que están teniendo los niños también, que ya están aprendiendo a competir, cuando los niños en su naturaleza normal es que son más cooperadores, los niños son más cooperadores que competitivos, sin embargo los estamos haciendo también ya más competitivos a las criaturas. Y los adultos infantilizados también están teniendo muchos problemas para enfrentar las contingencias de la vida. Se sienten muy abrumados por cualquier situación y están pensando a veces en situaciones caen en depresiones continuas, en desánimos, incluso pensamientos acerca de la muerte, pierden el sentido de la vida. Ya se sienten muy mal porque por cualquier circunstancia por la que atraviesan ya no tienen las herramientas para enfrentarlas, se desaniman, ya no ven como retos para enfrentar, para solucionar, sino ven la vida de una forma muy agobiante, muy cuesta arriba, porque con esa mentalidad infantil sienten que no pueden resolver la gran mayoría de los problemas cotidianos que se les están presentando. Entonces los adultos tenemos que crecer, tanto no solamente física, económicamente o académicamente, también tenemos que crecer emocionalmente, que tengamos una edad acorde a nuestra edad. Y los niños tienen que mantenerse en el estado infantil. Y esperemos que nos sugieran temas. Este tema me parece que da para más, para dos, tres programas más. Pues ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Esperamos que nos sigan dando sus likes y nos sigan dando temas para que podamos desarrollarlos en estas pequeñas cápsulas en Mujeres en Fusión.